El municipio de Santa María de Guía, situado al norte de Gran Canaria, ofrece diversas posibilidades para apreciar sus obras arquitectónicas y espacios naturales. Un recorrido por las calles de Santa María de Guía permite advertir la belleza de sus edificaciones. Santa María de Guía, Gáldar, Artenara y Moya son los municipios por los que pasa la prueba. Atraviesa uno de los paisajes más bellos de Gran Canaria, los Cortijos de Medianías. Entre los espacios naturales por los que discurre se encuentra el Parque Rural de Doramas, el Paisaje Protegido de Cumbres o el Monumento Natural del Montañón Negro. En este marco incomparable se puso en marcha una nueva edición de la carrera de montaña entre cortijos, la primera del circuito Brooks Trail Running 2013. La prueba tuvo un recorrido de 27,2 kilómetros que transcurrieron por las zonas de cultivo, montes y pastos del área geográfica de la denominación de origen Queso Flor de Guía, atravesando uno de los paisajes más rurales de la isla de Gran Canaria, sus Cortijos de Medianías. La plaza de montaña alta era un hervidero de atletas desde muy temprano. Todos estaban listos para comenzar una de las pruebas más llamativas del circuito Gran Canario. A pesar pues, de la alerta de calor que tenemos, pues bueno, ha habido una gran participación y además pues bueno, creo que ha sido una oportunidad más para promocionar nuestro producto típico, que es nuestro queso de flor, en esta carrera que le llamamos la carrera entre cortijos, ¿no? En el que además los participantes no solo pues han disfrutado del deporte, sino también pues de nuestro entorno y de nuestro paisaje. De la salida pasaron por lugares como Monte Pavón, Juncalillo, Cueva Caballeros, Moriscos, Montañón Negro, Fontanales y Monte Gusano. Tres puntos de avituallamiento de líquidos y sólidos distribuidos en la prueba se hicieron más necesarios que nunca, ya que el calor empezaba a apretar y el cansancio hacía acto de presencia entre los deportistas. Ahora sí, agárrese por el caballo que le va a subir la rodilla. Pero el calor, el viento y las altas temperaturas no pudieron restar protagonismo al entorno en el que transcurría la carrera. La belleza de los paisajes naturales con los que se encontraron hizo que, sin duda, la energía y las ganas de concluir cobraran importancia, algo que reconocieron muchos de los participantes al finalizar el recorrido. La gran sorpresa de la prueba la dio el gran canario Fran Rodríguez, que se alzó con el triunfo final entrando en meta con un tiempo de 2:26:53 y superando al favorito y vencedor de la primera edición, Matías Ojeda, que atravesó la línea de llegada en 2:31:41. El tercer lugar fue para Eduardo Rodríguez, que paró el crono en 2:34:03. La experiencia sobre la carrera ha sido muy, muy bonita, ha sido una carrera muy espectacular. Sobre todo la participación, estaba Matías, el ganador del año pasado, entonces ya prometía y bueno, la sensación mía personal fue bien, me fui yendo de menos a más, me fui encontrando en la última zona de subida pues con fuerzas y ahí pude pues cambiar el ritmo y poder superar a Matías y ya irme dirección a meta. La verdad que la organización ha estado espléndida, ha estado muy bien todo señalizado, no había problemas de confusión en algunos puntos clave y los pronósticos del calor, que se preveía mucho calor,
pues ha sido también algún condicionante en la carrera, pero nada, que todo bien y muy contento. En categoría femenina, la clara vencedora fue Yaisa Herrera, que llegó a la meta en 3:08:36. La joven atleta se mostró muy satisfecha con su participación, que en la edición anterior llegó tercera a meta. 18 minutos más tarde que Herrera llegaba Sandra Moreno, y tras ella Yolanda Santos con un tiempo final de 3:31:50. La verdad que la carrera fue espectacular. Estamos un poco asustados, creo que todos, por el tema del tiempo, pero al final, entre los pinos y demás, y acompañó bastante el día, sobre todo la primera parte. Luego la parte final fue un poquito más sol y un poquito más dura porque el calor ya lo teníamos encima, pero la verdad que las sensaciones fueron espectaculares. Ya el año pasado hice esta prueba, pero diferente, porque fueron menos kilómetros, pero la verdad que este año tiene un encanto especial, sobre todo eso, por la zona de la ruta de las Cuevas Caballeros, que la verdad que esas vistas ahí de Tejeda al fondo fueron, vamos, de una calidad excepcional. Tras el esfuerzo y la alegría por cruzar la meta, llegó el momento del sosiego, el descanso y el encuentro con la familia. Gran Canaria es un pequeño gran continente donde se mezclan siglos de historia y espacios naturales de gran belleza. Una isla cambiante que muda de aspecto solo con doblar un recodo del camino. Santa María de Guía dejó muestra de esta versatilidad. Seguro que tú eres uno de esos apasionados del deporte que cualquier día se pone las botas de montaña, las zapatillas de deporte, coge la bicicleta, la raqueta, el buggy, los patines o el parapente para desconectar de la vida, encontrarte contigo mismo, ocupar tu tiempo libre o simplemente disfrutar. Si eres uno de ellos, este es tu espacio. Comparte con el resto de deportistas tus imágenes más espectaculares, tu reto o tu última escapada. Aquí sentirás el deporte en primera persona. La pista de atletismo del Estadio de Gran Tarajal en Fuerteventura acogió la final del noveno torneo escolar de atletismo La Caja de Canarias, Gran Premio Cabildo de Fuerteventura. Es conocido como el Torneo de los Institutos de Atletismo, lleva casi una década celebrándose y se ha convertido en un referente entre todas las competiciones deportivas escolares que se celebran en la isla. Creemos desde la Federación Canaria que el futuro del atletismo está asegurado, y más con torneos e iniciativas como este que se hace ahora mismo en la isla de Fuerteventura, y que el año que viene desde la Federación, en colaboración con los cabildos insulares, queremos sacar adelante a nivel canario este proyecto. Una vez más, felicidades a todos los participantes y gracias al Cabildo por seguir apostando por torneos como este. 260 alumnos procedentes de hasta 10 centros educativos majoreros se dieron cita en la competición organizada por la Consejería de Deportes de Fuerteventura y la Delegación Insular de Atletismo. Durante toda la mañana se disputaron las pruebas programadas: 100 metros lisos, 1000 metros lisos, 100 metros vallas, salto de altura, salto de longitud, relevos, lanzamiento de peso y de disco. No deja de ser una mini olimpiada, una pequeña olimpiada que hacemos con todos los institutos de la isla de Fuerteventura. Han participado prácticamente todos, solamente un instituto se nos ha quedado fuera este año por voluntad propia. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos movido en torno a los 250 atletas, niños, niñas de esos institutos, que en el día de hoy han confluido en lo que son un poco las finales de ese torneo instituto, final A y final B.
En categoría masculina por equipos, el IES Puerto del Rosario fue el vencedor absoluto. Un equipo muy fuerte que supo colocar a sus atletas y sacarle el mayor provecho venciendo en 6 de las 10 pruebas disputadas. Segundo fue una vez más el IES San Diego, centro que partía con la mejor puntuación. El IES Puerto del Rosario volvió así a lo más alto del podium después de 2 años. El tercer puesto fue tanto en categoría femenina como masculina para el IES de Jandía. Y como todos los años, fantástico, el desarrollo ha sido genial, ha sido muy dinámico, hemos llevado el horario muy bien, un horario muy ajustado y sobre todo pues el objetivo, ¿no? Llevar a los centros educativos el mundo del atletismo, que conozcan que el atletismo hay más que solo correr y al mismo tiempo pues también de cara a la federación, a la delegación de atletismo de Fuerteventura, detectar jóvenes talentos que ya pues hemos visto varios que a buen seguro pues van a dar mucho de qué hablar en el futuro y bueno, ese es el objetivo fundamental de este torneo de institutos, que gracias al apoyo del Cabildo con la Caja de Canarias y la delegación de atletismo pues cada año se lleva a cabo aquí este año en la final en Gran Tarajal. Las victorias por equipos en categoría femenina correspondieron al Colegio Sagrado Corazón, que partía como favorito con el IES San Diego, que finalmente logró el segundo puesto. Todas las disciplinas atléticas del torneo han sido elegidas porque permiten su preparación en el horario de clase de educación física. Así, los profesores de cada centro han preparado a los alumnos para la competición. Desde que se puso en marcha en 2004 en estrecha colaboración con la Delegación Insular de Atletismo, más de 2.000 jóvenes atletas de todos los municipios de la isla han participado en sus múltiples disciplinas. El estadio de El Mayorazgo, en La Orotava, en el norte de Tenerife, acogió recientemente la final de atletismo en categoría Benjamín y Alevín. Fue un día marcado por el calor y las altas temperaturas. Los más pequeños lucharon por hacerse con el triunfo en las diferentes disciplinas deportivas que engloba el atletismo, como carreras, saltos, lanzamientos o pruebas combinadas. Bueno, pues yo creo que hoy es un día de auténtica fiesta porque en ver a todos estos chicos y chicas, jóvenes, en estos tiempos haciendo un esfuerzo enorme todos estos clubes y por supuesto un agradecimiento absoluto a ese trabajo que desde el propio Cabildo Insular pues con los más jóvenes vienen haciendo desde hace también años y para nosotros pues ha sido un día feliz que hayan escogido justamente esta pista, un complejo como este que está habituado además a que cosas como esta encaminadas fundamentalmente al deporte base, pues hayamos tenido hoy aquí cita. Esperemos que estas costumbres las continuamos haciendo entre todos, administraciones privadas, públicas, y por supuesto quiero agradecer también a todas las empresas que han aportado, aunque sea un poquitito, para que un evento de una categoría como esta se continúe haciendo desde hace muchísimos años. Felicidades a todos y a los padres que sigan creyendo en los clubes, que la mejor inversión que pueden hacer en cualquiera de sus hijos es que los tengan en los clubes, que son gente seria y que responsablemente los forman durante una temporada entera. Los Juegos de Tenerife suponen, en muchas ocasiones, la primera toma de contacto de los jóvenes con el deporte y el mundo de la competición. La actividad física es importante también para aprender valores como el compañerismo, la solidaridad o la disciplina. Nos encontramos aquí en el Estadio El Mayorazgo de La Orotava, donde se ha celebrado la final de la modalidad de atletismo de las categorías Benjamín y Alevín, perteneciente a los Juegos de Tenerife, que organiza el Cabildo Insular con la colaboración de la Caixa y la Fundación DISA, en este caso con el Ayuntamiento de la Orotava como anfitrión. Hemos tenido aproximadamente 140 niños que han accedido a esta final por medio de las pruebas que se han celebrado jornadas anteriores y se han clasificado para las diferentes modalidades. El Cabildo de Tenerife continúa adelante con su compromiso con el deporte base y eso se refleja cada semana con la celebración de los Juegos de Tenerife. Una actividad deportiva en la que participan más de 11.000 niños y niñas de la isla en una veintena de modalidades deportivas diferentes al fútbol y al baloncesto.
La vertiente norte de Tenerife volvió a ser el escenario elegido para desarrollar la segunda edición de la prueba ciclista Superbike Marathon Isla de Tenerife. Los deportistas afrontaron un recorrido de 82 kilómetros pasando por parajes fantásticos e increíbles, pero que requieren una gran preparación debido a la dureza de la prueba. La cita fue organizada por el equipo ciclista Loro Parque Los Silos Natural y las federaciones Insular y Canaria de Ciclismo, y contó con la colaboración del Cabildo de Tenerife. En la competición participaron más de 400 corredores. El sábado por la tarde se realizó la entrega de dorsales por parte de los jueces árbitros en el Tenerife Bike Center. En la prueba tomaron parte los corredores más destacados en el panorama nacional y también de Canarias. Desde primera hora de la mañana los deportistas se preparaban para tomar la salida en Erjos, Los Silos. El recorrido de este año tenía la novedad de que en su inicio era de menor exigencia física, pero el resto tendría la misma dificultad que en 2012. A las 10 de la mañana comenzaban los primeros pedaleos por las pistas forestales y todos disfrutaron del paisaje volcánico, la corona forestal y las zonas con laurisilva. Todo un espectáculo natural que realza la competición ciclista. La segunda edición de la Superbike Marathon Isla de Tenerife en el Aeroparque 40 aniversario, con 460 inscritos, esperando que todo el mundo llegue a la línea de meta. Hemos tenido un problema el 3 de marzo con la suspensión por un fenómeno meteorológico adverso, y da la posibilidad que un mes y medio después tenemos otro fenómeno con calor, ¿no? Después de la suspensión de la prueba el 3 de marzo, le solicitamos a la Federación Canaria que la prueba fuera Campeonato de Canarias, y a su vez pues tenemos aquí a lo mejor de lo mejor. Recorrieron parajes como Arenas Negras, el espacio natural de las Palomas, el paisaje protegido de las Lagunetas y de la Resbala, el Parque Natural de Corona Forestal o la Reserva Natural Especial de Chinguero. La dureza del recorrido se vio aumentada por las altas temperaturas que esos días sufrían las islas. Las zonas de avituallamiento eran más necesarias que nunca. El esfuerzo extremo se reflejaba en los rostros de los corredores. Creo que hay dos niveles muy separados. Está la gente que es federada, que está acostumbrada a competir, y otra gente que viene a disfrutar de estas actividades, de estas competiciones. Yo creo que son los importantes también a tener en cuenta, esta gente que viene a disfrutar del mountain bike, y son gente que luego se puede sumar a lo que digamos a los ciclistas federados. Por lo tanto, creo que es muy positivo por ambas partes, y creo que a nivel de Canarias ha estado lo mejorcito. Por lo tanto, creo que el nivel deportivo federado ha estado todo lo que tenía que estar. Una prueba más de que se puede perfectamente compatibilizar la conservación de los espacios con el uso y disfrute de los mismos. Felicitar desde luego a la organización, porque se está produciendo una carrera verdaderamente sin prácticamente problemas. La gran sorpresa de la jornada la dio el tinerfeño Jacob Reyes, que logró alzarse con la victoria con un tiempo de 3 horas 6 minutos 50 segundos. Reyes desbancó a James O'Cherlony, británico afincado en las islas, y se convierte en uno de los hombres más fuertes del pelotón canario en la actualidad. Ayer no pensaba, porque llevo una semana malo, a la semana anterior no, ya estaba malo, y no pensaba que iba a salir, tan bien. Pero bueno, que salimos, apreté, arriesgué y seguí hasta el final. La mejor estuvo después de la Choza Almadi, que sabía que tenía que apretar ahí. Había sufrido un poco el tiempo ahí, que tenía la subida, había sufrido bastante, había recortado bastante tiempo, y luego apreté para llegar a meta a falta de 20 kilómetros, porque ya era crucial el seguir. James O'Cherlony entró en meta situada en La Esperanza con un tiempo de 0:03:09:23. Yo estaba sufriendo en la carrera, pero no tenía bastante fuerza para ganar, pero
estoy contento. Faltaba agua porque no tenía paciencia para parar en las zonas neutrales para agua. Y por eso estaba un poquito en el borde, tenía calambre en el, un poquito calambre en el final. Pero Jacobo fue muy rápido y estaba atrapado con el otro chico de Loro Parque en la zona gris, 60% contento. En féminas, la más rápida fue Lucía Funes, que completó los 82 kilómetros en 4 horas, 1 minuto y 11 segundos. A mí el calor me va bien y además este tipo de carreras que son mucho de subir y bajar se me dan bien. Además porque es el terreno donde suelo entrenar. O sea que, la verdad es que estamos todas, como cada vez somos más, yo creo que estamos más motivadas y cada vez entrenamos más fuerte. O sea que cada vez vamos bajando más los tiempos y la cosa es más difícil. Esta segunda edición sirvió para conmemorar además el 40 aniversario del Loro Parque, uno de los parques temáticos más importantes de Europa y referente en las islas. 40 años de esfuerzos, 40 años de formar parte de la oferta de ocio, de hacer algo para el destino de Tenerife. 40 años son muchos años. El segundo Superbike Maratón Isla de Tenerife volvió a convertirse una vez más en ejemplo de esfuerzo, lucha, superación, deporte y conservación del entorno. Una prueba que puso de relieve los magníficos emplazamientos con los que cuenta, en este caso Tenerife, para la práctica del deporte al aire libre.